De lujo. A comerla. Estamos por mirar algo. Una película. Y bueno, y a comer tremenda pizza que nos mandamos. Impresionante, impresionante el color del agua. Impresionante tanta inmensidad. Buen día, gente. Nos volamos. Volvimos a dormir al puerto. Hay un viento que no se mueve más. La Rita se me vuela también. Estamos acá, pasamos la noche acá. Y hoy me parece que salimos para la ruta 1, ¿eh? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, salimos a la ruta. Miren qué paisaje tenemos acá a la derecha. Está lleno de piedras acá, este lado del mar. Está bajando, se ve, está en la bajante. Una hermosura. Bueno, acá volvimos para atrás y acá va a comenzar la ruta 1 hacia Bahía Creek y el Cóndor. En vez de ir por la ruta 3, que va alejada de la costa, vamos a ir por acá, todo por tierra. Tenemos más de 100 kilómetros de ripio y vamos todo pegado a la costa, así que bueno, tremenda aventura tenemos. Nosotros ya conocemos, pero igualmente es imperdible. Acá hay carteles, como ven, que dicen que no hay combustible en los próximos 200 kilómetros, o sea, hasta Viedma no debe haber combustible. Estamos viendo a ver si nos metemos ahí. De culata. Frente a las piedras y al mar. Ahí tenemos ganache. Ojota, ¿eh? Vamos a la playa un poquito. Hay mucho viento, pero está lindo igual. Y bueno, acá estamos caminando, como siempre, disfrutando. Nosotros, por lo menos, de esta tranquilidad, disfrutamos un montón. Y descubrimos este lugar encima que por ahí no parece gran cosa, pero la playa es espectacular y estamos en la nada misma, ¿eh? Buen día. Con intrusos en la cama. Qué quilombo, ¿eh? Miren la vista de casa. Además de la vista, amamos la soledad esta. Es lo que le decía anoche, creo, antes de acostarnos. Qué lindo acá que... es todo paisaje, estamos en una zona ya que no hay casas, no hay negocios, no hay nada. Playa y nosotros. Ni siquiera vimos a nadie.
Y empezamos a echar humo nomás. Ahí vamos a hacer unos churrasquitos acá mirando el mar, disfrutando del buen día. La pasamos mal, Rocío está acá acomodando la casa. Como siempre. Como siempre, palo para Nico eso, por si no entendieron. Hola amigos. Buenas. Buen día. Bueno, ahí estamos hoy, mañana nublada, medio fresca, así que vamos a dejar este lugar tan lindo que habíamos elegido y vamos a seguir viaje. Estoy medio encandilado por la Resolana y medio despeinado porque ayer a la tardecita me metí al mar. Y así se puede dormir. Así que bueno, hoy me toca bañarme. Pero bueno, vamos a salir, vamos a seguir. Hay una playa que sabemos que acá adelante, a 20 kilómetros, muy linda. Y después ya llegaremos a Pozo Salado, Caleta de los Loros y Bahía Creek. Todo a su tiempo, ¿no? Así que allá vamos y a disfrutar de la ruta. Todo pegadito a la costa. Bien, bien cerquita del agua venimos, ¿eh? Ahora está creciendo encima. Qué linda ruta esta, del lado de acá, del otro lado de la ruta, no hay nada, es todo campo. Más lejos va la ruta 3 de asfalto, medio paralelo a esto, pero está buenísimo. El ripio, re bien, también. Está mantenido, acá está medio duro para mi gusto, pero se nota una ruta mantenida. Nosotros cuando habíamos venido en la Cangú todavía estaba a medio hacer, tuvimos que bajar a la playa por partes, pero ahora está completita, creemos. Se alejó un cachitito de la costa, pero se pudo.
incluso sinuosa, está linda. Y está más parejito también, así que venimos avanzando. Nos faltan 30 kilómetros para un punto que se llama Pozo Salado, que la verdad bien, no sé si es pueblo o qué. Bienvenidos a área natural protegida, Caleta de los Loros, Pozo Salado y Punta Mejillón. Fui a caminar un poquito por la playa. ¿Qué onda? ¿Vino el guardaparque? Nos podemos quedar, ¿no? ¿Hay agua? Hay agua, pero no es potable para tomar, sí para bañar, para lavar las cosas, para darle a los perros, gastar lo menos posible. Digo que la basura, por favor, no va a buscar. Tiene para tirar lo que es reciclaje. Separadito de los tiras acá y después ellos lo llevan para viendo. Pero si no es para reciclables, que lo llevemos. Después se puede bajar. Yo estuve con el loco también. Sí. ¿Aprobado? Qué locura, ¿no? Impresionante. Vamos a caminar un ratito. Que el día mejoró un poco. Y esto es espectacular. Bueno amigos, ya estamos acomodados con este atardecer acá en la zona de acampe de Pozo Salado. Como decía Rocío, vino el guardaparque, ya nos ofrecieron, acá tenemos agua que nos recomendaron no tomarla, pero por una cuestión de tranquilidad, porque es bastante buena. Y bueno, después mucho más no necesitamos. Hay unos baños que están fuera de servicio ahora, están medio sucios, pero bueno, estamos en temporada baja. Y después allá, a lo lejos, hay unas parrillas para usar. Y bueno, y acá estamos, tranqui. Estamos a 100 metros de la playa, más o menos. Así que mañana disfrutaremos de la costa. Acá estamos, hoy nos mandamos unas pizzas de lujo. A comerla. Estamos por mirar algo. Una película. Y bueno, y a comer tremendas pizzas que nos mandamos. Acá una cuadrita al mar. Buenísimo. Se ve toda en sombra. Hablando de sombra, mirá la negra. ¡Ja! ¡Esa negra! ¡Qué cantidad de arena! Vale, estamos acá en los médanos, a punto de bajar a la playa. Consigo encontrando cosas. Este es otro tipo de caracol. Se rumbó. Es. Y así hay piecitas chiquitas, grandes. Mirá esto, es de otro material. Está lleno. Acá hay cangrejos muertos, caracoles de todo tipo. Lo que quieras. A ver, vamos a buscar uno que lo estoy viendo ahí. ¡Está liberta! Este tiene 1500 años, ¿sabes? Muy loco. Acá está
estamos la arena mojada porque, bueno, como todos estos lugares, esto en un rato es todo agua, Acá tenemos a Berta. ¿Qué te pasa, negra? Buenos días. ¿Cómo andan, amigos? Esto ya es Caleta de los Loros. Estamos en ruta. Acá se nota que bajó el mar. O está subiendo. O está subiendo, pero se nota la playa y a lo lejos está el mar, pero no se nota bien en el video. Es una locura. Y en el mapa nos muestra como que hay agua a los costados. Acá es una bahía que cuando crece se llena todo de agua. Y hay supuestamente mucha fauna, tanto en el agua como aves. Es una, ¿cómo se dice? Cuando está un área protegida. Así que acá estamos a 15 kilómetros por ruta desde donde dormimos anoche, que es Punta Mejillón y Pozo Salado. Exacto. Que eso por la costa, uno si quisiera, caminando, acá se llega al mismo lugar en 2 horas caminando, uno puede llegar. Así que vamos a ver qué conocemos y si podemos dormir acá, porque tenemos que esperar a la baja mar para poder caminar. Caleta de los Loros. Acá tenemos que entrar a la derecha. Estamos... ¡Ay! Había serrucho la entrada. Están un poquito serruchados, pero en buen estado del camino. Acá vamos a ver qué tenemos. Supuestamente también hay guardaparque o guardias. ¿Sí? Guardias ambientales. Pero también quizás tengamos donde acampar. Ay, Dios mío. Estás loco de agarrarlo. ¿Ya estás haciendo? Sí. De grabar. Qué lindo. Nah, está muerto. Voy a hacer un charanguito ahora. No, no me anda el brazo, pero... Déjalo descansar en paz, pobre. Es increíble. Duro. Ahí viene el perro con el gato. No sé si es buena, pero no tiene diente, nada. Son amigos, el pato, el ganso y el perro. Andan juntitos, A ver. Bueno, ahí bajamos a la playa. Esto es espectacular, es un paraíso. Estoy haciendo zoom para que vean. Allá enfrente tenemos médanos. Y acá todo lo que es la caleta, que ya está empezando a bajar. No sé si no es momento de aprovechar acá con mi compañera. ¿Está preparada para la aventura? ¿Cuál sería? Ir a buscar la onda, a ver, estrellas de mar, flamencos, aves. Nada, no sé si vamos a ver todo eso, pero hay una fauna muy diversa, nos dijeron, y son lugares prácticamente virgen. Acá seguimos caminando y tenemos todo como pasto. La orilla del mar. Ya caminamos como 20 minutos. Y seguimos. Está lindo, pero hay un viento impresionante, ¿eh? Y bueno, mirando acá las piedritas que tienen de todo agarrado, no sé qué será. Nos vamos a pegar la vuelta. Ya caminamos 3 kilómetros y por allá enfrente andan los flamencos. Nosotros los vemos, pero no los dejo todavía. Así que vamos a volver, dejamos los perros en la camioneta y tenemos que ver dónde dormir. Y volver 3 kilómetros. Vamos con viento en contra, eso es lo bueno, venimos con viento en contra. Encima. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
miren qué pedazo de atardecer. Ahí voy a... La tengo a Rocío acá abrigándose. Ahí dejamos la máster. Ahí está lo que es el pueblo. No sé si llega a ser pueblo. Y bueno, y ahí vamos a ir a la playa de vuelta, que el mar bajó increíblemente mucho. Buenos días. Buenos días. Me está gastando a mí. Me está gastando a mí. Ah, acá, bueno, buenos días, fuera de broma. Salimos a la ruta recién, no hicimos ni 2 kilómetros. Ya nos pegamos a la costa. Es impresionante. Este pedazo es como la nueva traza de la ruta 1, que en algún momento estuvo cortada por un médano. Nosotros cuando vinimos en la Cangú estaba casi lista. Y por acá, o por este estilo así, tuvimos que bajar a la playa con la Cangú. Acá. Y volver a subir un poco más adelante porque la ruta estaba sin terminar también. Pero ahora evidentemente está toda hecha, ya estamos a 12 kilómetros de Bahía Creek. O Creek, no, nunca sé cómo se dice. Para mí es Creek. Medio boludo, sí. Es increíble, soy, los médanos. Yo soy paisano y le digo Creek. Leo Creek y digo Creek. Sí, para mí es Creek. Acá la gente se dedica mucho a la pesca. Ahí donde fuimos a Pozo Salado y Caleta de los Loros, la gente también recolecta mejillones. Ahí están los nidos de muchísimas aves en todo lo que... En lo que es la caleta. Claro, lo que se veía cuando bajó el mar. Hay una vida acá, es impresionante. Porque aparte no es muy turístico, o hasta hace un tiempo no era nada turístico. Acá es donde está pescando. Seguro. Acá vamos a doblar a la izquierda para que vean. Esta era la continuación de la ruta 1 en su momento, en el pasado, digamos. Y la había cortado el médano acá, como lo ven. Sigue cortado. Por eso había que bajar a la playa. Así que bueno, esto era para mostrarles cómo el médano cortó la ruta acá. Y vamos a dar la vuelta, así no nos quedamos encajados. Blandito. Despacito. Vamos, maestra. Olé. Increíble. Llegando una vez más a Bahía Creek. Qué hermosura. Es impresionante esto. El color del agua, la temperatura también.
hasta el hostel que nos habíamos quedado con la cangú, que en realidad nos quedamos durmiendo en la cangú afuera, pero en el hostel nos habían recibido, nos dejaron bañarnos. Se llama el refugio perdido, este de acá de la izquierda. También tiene los domos y está muy bueno. También cuidan todo, cuidando el medio ambiente con energía renovable. Y esto es Bahía Creek. Ahí tenemos que ver si conseguimos algún negocio acá, porque en la zona poco y nada. Acá tenemos alguna chance, para poder acelerar, de que haya, pero desde el puerto de San Antonio Este no tenemos nada. Y después hasta el Cóndor creo que tampoco vamos a tener. Mirá, no, míralo atrás de las casas. No sé si en la lobería. Increíble. Acá todo lo que es la costa de Río Negro cuidan mucho, todo reciclan. Demasiado. Y acá no debe vivir prácticamente nadie. Esto es todo de verano. Y bueno, amigos, acá estamos. Por ahora, desde acá arriba, porque es muy alto. Vamos a ver si le cocinamos algo a Rita y a ver si comemos algo nosotros y si tomamos unos mate más. Acá está el arroz. El día está muy lindo. Aparte, buenísimo porque no hace un calor sofocante, pero está hermoso. Miren lo que es esto. No se puede creer. Un poquito de zoom. Acá estamos altísimo, como les decía. Allá más adelante encontramos proveeduría y hay una bajada a la playa, pero hay que bajar un montonazo.